La empresa está haciendo lo que, digamos, de parte del municipio, al estar trabajando con el sistema de contratación directa, hay un monto máximo que es el que permiten las ordenanzas, y ese monto máximo determina que la empresa tiene que poner a disponibilidad para el riego en este momento tres equipos, tres camiones. Y bueno, evidentemente, en épocas normales, en este momento estaríamos trabajando con cuatro camiones. Nada más que, bueno, no se pudo terminar de armar la licitación por una cuestión legal. En este momento están trabajando la asesoría letrada, viendo cuál es la forma de que el sistema de riego, el sistema de contratación de riego, se regularice sin tener que llamar a licitación. O sea, ¿qué significa esto? Analizando legalmente, a pesar de que la empresa, evidentemente con algún asesoramiento privado, ya nos había hecho este comentario de que teóricamente había algún parrafito o algo dentro de la ordenanza que permitía, nosotros no lo habíamos detectado. Y como yo estaba haciendo, se venía, pues, digamos, está haciendo un relevamiento exactamente de cuál era la cantidad de calles que quedaban de tierra, cuál era la cantidad de calles, bueno, y ese relevamiento lo tengo terminado. Entonces, cuando llegó el momento de decir, bueno, vamos a empezar a preparar la licitación. Ahí fue cuando el doctor Vidal me dice, mira, fíjate que a lo mejor una vez se puede encontrarle. Bueno, y eso es lo que estamos estudiando en este momento. O sea, ver cuál es la forma en donde nosotros podamos regularizar el sistema de contratación con la empresa, pero sin tener que hacer un llamado a licitación. El llamado a licitación es abrir mucho la cancha, lleva mucho tiempo, y si uno lo puede acordar, por supuesto, a conveniencia de los dos, ¿no es cierto? Conveniencia del municipio, conveniencia de la empresa. Si uno lo puede acordar y darle una continuidad, o bueno, ver legalmente cuál es la figura como para que esta empresa pueda seguir, pero con todos los resguardos necesarios, y volver otra vez al sistema operativo anterior, o sea, poner la cantidad de camiones necesario para el mes que uno está, vamos a tratar de llevarlo adelante de esa manera.